Yo estoy convencido que los grandes problemas ambientales que enfrenta México son independientes de, pero no contradictorios con, la agenda de cambio climático. Los problemas urgentes en materia de medio ambiente que tiene México giran sobre todo y fundamentalmente alrededor de la destrucción de los ecosistemas nativos, la pérdida de la cubierta vegetal original y su sustitución por ecosistemas que no proveen ni remotamente los mismos servicios ambientales que los ecosistemas originales proveían. Dentro de esto estoy incluyendo a los bosques, la pérdida de los bosques, la deforestación y también de manera muy importante la degradación y la pérdida de nuestras costas, la degradación de las lagunas costeras, la desaparición de los manglares y el deterioro de los humedales costeros. También tenemos un problema muy serio en el agotamiento de los recursos naturales, en particular la sobrepesca, la sobreextracción y el agotamiento de los mantos acuíferos y el deterioro de la calidad de agua superficial en nuestros ríos y lagunas. Finalmente, tenemos un problema extremadamente importante en el crecimiento desmedido de nuestras grandes ciudades y sobre todo el crecimiento insustentable y no planeado, el crecimiento explosivo en el número de automóviles, la falta de alternativas realmente viables en cuanto al transporte urbano público, está llevando a nuestras ciudades a una traba, un bloqueo en su funcionamiento que pone en entredicho la continuidad en el largo plazo de las mismas. Asociado a eso también, la solución rápida que se ha buscado en muchas de las ciudades de México a este problema, haciendo crecer las ciudades sobre los bosques de la periferia. La autopista Poniente en la Ciudad de México, las presiones crecientes sobre el bosque de la Primavera en Guadalajara, las tensiones y presiones siempre existentes alrededor del Cerro de la Silla y del Parque Nacional Cumbres de Monterrey en Monterrey, o la invasión de los cañones y las barrancas en Tijuana, son solo algunos ejemplos de un problema que pone en serio entredicho la sustentabilidad y la continuidad de largo plazo de nuestras ciudades. Esos son, en mi opinión, algunos de los problemas más importantes que enfrenta México. Pero ninguno de ellos es contradictorio con la agenda de cambio climático. La resolución de esos problemas implica necesariamente la concurrencia con los objetivos de la agenda de cambio climático. Para resolver el problema de la deforestación, para resolver también el problema de la tala de los manglares y el deterioro de las lagunas costeras, es necesario contribuir a la reducción de emisiones por deforestación y degradación ambiental. El programa Red Más o Red Plus de la agenda de cambio climático, del convenio marco de cambio climático. Para resolver el problema de las ciudades es necesario racionalizar el parque automotriz, generar transporte urbano de mucha mejor calidad, lo cual necesariamente va a incidir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, en mi opinión, la solución de los grandes problemas nacionales en materia de medio ambiente en México va a contribuir necesariamente también, de manera concurrente, al cumplimiento con los objetivos de reducción de emisiones y de cumplimiento con las metas del Convenio Marco de Cambio Climático.